sido en los últimos 14 años muy grande. En el número de empresas totales, más de 150.000. Y el número de industrias, casi 4.000. Teníamos 11.600 industrias y nos quedan solo 7.000. O sea, han desaparecido en los últimos 14 años un número importante de empresas y sobre todo han desaparecido un número importante de industrias. Eso vale la pena que se reconsidere y yo creo que parte de este proceso que está pasando el Ejecutivo, donde una vez superada la agenda política, que lamentablemente sigue privando los espacios, le dé paso a la agenda económica, nos tendremos que sentar nuevamente. Al final del camino, Eduardo, el sector gobierno se va a sentar siempre con sus empresarios y no ha habido ninguna parte en la historia del mundo donde eso no suceda. Unos tardan más en aprender esa lección y otros tardan menos. Ojalá que sea por convicción y no por trauma que nos sentemos los gobiernos y los empresarios a dilucidar cuál es el mejor futuro para nuestros hijos.